Usted está viendo TV San Jorge, el canal de los ocañeros. Positiva, a esta, la sala de los ocañeros, a nuestra sala, a la sala de ustedes, al magazine de la mejor programación de nuestro canal comunitario TV San Jorge y de la televisión comunitaria de nuestro país. Qué rico poder iniciar hoy un poquitico tarde, nos disculpamos porque hubo una interrupción en la señal, no había luz aquí en el sector de Buenos Aires y por supuesto en nuestra empresa, pero ya estamos con todos ustedes ahí desde casa. Ya llegó Doña Luz para que pasemos estas dos horas en familia y de emprendimiento. Lorena García con este vestido hermoso, radiante, con ese color, no sé, pero hermoso, fantástico para este viernes. Muy buenas tardes. Vestido radiante, así como lo dije, vestido radiante, hermoso. Se diga está. Así es, Lorena, premios, invitados especiales, todas las secciones como de costumbre en nuestro Magazine Sala 20 en este viernes, comienzo de fin de semana, un fin de semana también recargado de muchas actividades, un fin de semana para disfrutar en familia, para estar con los amigos, para salir, porque los fines de semana son para eso, para disfrutarlo, no solamente para quedarse dormidos hasta tarde, sino para salir a disfrutar de los lugares especiales que tiene nuestra ciudad, de aquellos lugares que le están dando vida nueva para que todos los visitantes y propios de Ocaña vayan. Por ejemplo, el parque del Corregimiento de la Ermita, que quedó hermoso, ese lugar excepcional, los espera este fin de semana, este sábado y este domingo, para poder disfrutar de uno de los corregimientos más lindos que tiene nuestra ciudad, como lo es el Corregimiento de la Ermita. Llegar en familia, con los amigos, a consumir una deliciosa ensalada de fresa, de dulce también, y un chicharrón con guineo. ¿A quién no le gusta el chicharrón con guineo en la Ermita? Entonces, ahí está el plan para este fin de semana, visitar el nuevo parque del Corregimiento de la Ermita, que quedó muy, pero muy bonito. Ojo, Miguel, que usted es casado, por favor. No le vuelvo otra vez a mostrar el vestido a Lorena, porque usted está comprometido, hermano, por favor. Pero se disfrutó. Disfrutó.
estamos pues, allá en el Senegal, tenemos un padre en el especial para invitados universitarios para este evento de sábado. Estamos música para estar bien conectados con nuestra programación, con la presencia de la comunidad de ustedes. Así es, hoy con una de las categorías musicales que también nos gusta a todos los colombianos y que una de las ciudades de nuestro país pues la ofrece mucho y es la salsa. Hoy en más música, ¿no? Especial de salsa, de toda esa música de las diferentes épocas en este género musical de la salsa, con un invitado muy especial que sabe del tema. El profesor Gersaín Mina Casará, que sabe del tema, entonces hay que estar bien pendiente. Que no sabemos bailar dando, bailamos dando también. Hay que ponerle ambiente, hay que ponerle sabrosura. Baile algo usted ahora. Baile usted. No se atreva a bailarla, tiene que bailarla. No sabe bailar. Mire, ahí viene. Paso adelante, paso atrás. El informativo de TV San Jorge. Ah, después del especial de los programas de la gobernación de Montes. Claro que sí. Para estar también bien conectados con lo que sucede en nuestro departamento norte de Santa Fe. 561-1288, nuestra línea telefónica para que usted se comunique con nosotros, para que nos llamen, para que nos mande esos mensajes también para todas las personas que ustedes quieren enviarles hoy un saludo muy especial. Hoy en este día de experiencia, fin de semana, para que nos comenten qué van a hacer este sábado y este domingo, a dónde nos van a invitar, qué nos van a invitar a comer. Nosotros estamos dispuestos a ir donde ustedes nos inviten, pero como ustedes no nos invitan, entonces no vamos. Pero aquí nuestra compañera Lorena García quiere para este fin de semana un asado con cerveza o un chicharrón con vino de la mesa. Entonces, si usted está ahí dispuesto a invitar a Lorena, pues Lorena está dispuesta a ir, pero tiene que llamar a 531-1288. ¿Sí haría con usted? ¿Sí iría con cualquier? Bueno, con uno cayero especial, pues la quiere. Bueno, para este fin de semana tengo algunas actividades ahí. No, no voy para Huachica, voy el otro fin de semana para Huachica. No voy para Huachica, tengo unas actividades aquí pendientes con algunos amigos, entonces vamos a estar ahí realizándolas para que nos salgan muy bien. También queremos estar con la familia, vamos a ver si visitamos a una prima, una finca que desde hace rato nos está diciendo que vayamos, vamos a ver si este domingo nos desquitamos y nos vamos de campo. Este domingo, ¿usted qué va a hacer este fin de semana? No, pero usted no le gusta tanto dormir, ¿no le digo yo? Duerme, duerme, duerme. Usted duerme más que si ¿sí será? Si ¿sí lo cumplirá, compañero Naco? Si ¿sí dormirá esta tarde? No creo, yo creo que estas actividades de este sábado y este domingo no van a dejar dormir a Lorena García. Las redes sociales que nunca mienten. Bueno, ustedes que van a ver este fin de semana, coméntenos también a través de nuestras redes sociales, en Facebook Sala San Jorge y en Instagram @sala20pacasin, ahí bien conectados con nuestras redes sociales para que ustedes también participen de los premios que tenemos para estos días, no solamente hoy viernes, sino ustedes durante todo este fin de semana también nos pueden mandar esos mensajes especiales para que al volver
la próxima semana ustedes también ya estén bien conectados con nosotros. Ayer fue 20 de julio, fue a un destino, y estamos felices. Ya yo sé por qué no alcanzó. Porque el desfile empezó a las 8:30 y estaba durmiendo, mire. tampoco alcancé a ir, pero no porque estaba durmiendo, sino porque no sabía bien la hora. Pensé que era a las 9:30, otro había visto que era a las 9, otro que era a las 9:30. Entonces me tocó verlo en vivo y en directo desde las redes sociales. Pero muy bonito, una participación también muy especial de todos. Y no solamente la camiseta, sino algunos vi por ahí niños con bombas, amarillas, azules y rojas también, aludiendo a esos colores de nuestra patria Colombia, ya que cumplíamos los 17 años de independencia. Y también vi en las redes sociales la participación de todos los pamploneros, que era el desfile militar. El departamento, el central era en Pamplona, muy bonito. Ahí está sonando nuestra línea telefónica 561-1288 hoy en este viernes bendecido, en esta tarde también desde ya con salsa, a ritmo de salsa hoy en nuestro magazine Salavense, porque hay que estar conectados con el programa de la noche. Para todos aquellos amantes de la salsa, pues los esperamos para que esta noche también disfruten de nuestro programa, como lo es Más Música. Carolina Vaca se encuentra con nosotros al aire. Carolina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola Carolina, ¿cómo estás? Desde la floristería Viviana, ¿cómo va todo por allá? Muy bien, aquí con la energía positiva en el ritmo de la salsa. ¿Te gusta la salsa? Sí. ¿Cómo va el trabajo? ¿Qué tal el ambiente hoy? Ah, bueno. Carolina, Carolina. Dígale, pues tengo, como 5 arreglos por hacer. Usted verá si viene para allí. Pero más, pero ponga la tela un arreglo floral de fúnebre, esos grandes, a ver cómo le va. Bueno, Carolina, muchos planes para este fin de semana. Ah, bueno, esperar ahí quién invita y quién gasta, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces esperamos que sigas conectada con nosotros desde allá, desde el barrio El Torito, en la floristería Viviana. Muchas gracias por estar conectada. Bueno, chao, chao. Muchas gracias por estar ahí en sintonía de nuestro magazine Sala 20. ¿Sí? Bueno, el premio de la tarde de hoy es el delicioso. Es exquisito, es extraordinario, que si no llegamos a un número de televidentes, nos lo llevamos nosotros todos. No, mentiras. Es para ustedes ahí estén conectados, para que puedan disfrutar de este premio, para que antes de terminar nuestro magazine estén bien pendientes, para que puedan disfrutar. ¿No? Vamos a hacer un poco nosotros, a la misma hora y al mismo momento. Los que puedan llamar, y los que vayan a hacer los 561-1288, pueden ganarse una deliciosa y exquisita cena en ¡Ranchos! ¡Sí! Que
Porque es un excelente plan y un excelente regalo. Porque mire, si usted va este fin de semana con la idea de pedir noviazgo, se va para Clarinshow, allá pide noviazgo. Si va de reconciliación, también va y se va para Clarinshow y se va de reconciliación. Si quiere sacar a su novia, a su novio, va a Clarinshow y lo hace allá. Sí, participa con su novio, con su novia de una deliciosa cena y va a Clarinshow y le gana esta cena. Si va a terminar a su novio o a su novia, también termina con Clarinshow, con una cena, sea original, sea éxito. No lo termina en un parque, termina en un parque. La malteada de Oreo o la malteada de Arequipe también es muy rica. Es más, nosotros estamos que nos pedimos el domicilio. La malteada se nos abrió la piscina. Ahí en la isla de Santientrega, ahí en San Agustín, entonces ahí no hay pérdida, ustedes llegan, los que se vayan a ganar esta cena especial, vienen acá con su cédula en mano, reclaman el premio y se van para Cabucho. Esa misma noche, si desea, o mañana en la noche, hay disfrutar de esta cena para dos personas con deliciosas y exquisitas comidas. Así que 571-1288 para que entren a participar de nuestro premio para el día de hoy, esta cena especial para dos personas en Cabucho, ahí al lado de esta entrega en el Parque del San Agustín. Bueno, nuestros invitados especiales y también nuestras sesiones, pero antes de eso, el domingo nos lleva a nuestra malteada de Oreo con arequita o malteada de arequita con arequita de pollo también. Las dos. Bueno, esto ya pendiente ahí, ¿sabes? Que ya entras a participar de esta cena especial para que antes de las 6 estés pendiente del sorteo, ¿listo? Bueno, un abrazo y gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, así como nuestros televidentes, esperamos que todos lo hagan al 571-1288. Iniciamos con nuestro magazine solamente en este viernes especial, comienzo del fin de semana, con una nota de variedades también deliciosa. Hoy nos está rodeando la comida
de una manera impresionante. De una manera impresionante. Hoy nuestra sección de variedades nos muestra también unas deliciosas y exquisitas comidas que hay en nuestra ciudad, en Ocaña. También churros para que todos los ocañeros se deleiten, pero queremos que la sección de variedades nos muestre dónde queda, a cómo son y cómo se preparan. Aquí en nuestro magazine, a la vez, bienvenidos. Sala 20 estás. Hola amigos de Sala 20, hoy los saludo desde el centro comercial City Gol. Y es que entrando a este centro comercial se encuentra uno con el local de Don Churro, que es nuevo acá en la ciudad de Ocaña. Y pues hoy vamos a conocer un poco sobre este negocio y sobre esos productos deliciosos que acá podemos encontrar. Para eso me encuentro con Cristian Ardila, quien es el que trabaja aquí precisamente en Don Churro. Cristian, buenas tardes, bienvenido a nuestro magazine Sala 20. Muy buenas tardes, un saludo para todos los televidentes y en especial al canal comunitario TV San Jorge. Contentos de que nos estén visitando hoy nuevamente en el centro comercial y especialmente con Don Churro. Bueno, ¿cómo nace Don Churro? Bueno, Don Churro surge de una idea innovadora que se da en la ciudad de Medellín por parte de un grupo de empresarios paisas como tal, con los cuales yo tuve contacto durante unos meses al principio de año. Esta empresa lleva en el mercado alrededor de 3 años, pues estaba abarcando solamente todo el departamento de Antioquia y sus alrededores, como lo es Valle del Cauca. Adicional a eso, pues al tener la oportunidad de contactarme con los dueños y creadores de Don Churro, pues se dio la oportunidad de traer Don Churro Caña y por primera vez al norte de Santander como empresa pionera, como en la modalidad de franquicias que estamos manejando en este momento. Actualmente, pues, Don Churro City Gol es la única franquicia que está en el norte de Santander y en la ciudad de Ocaña. Pero estos no son los churros comunes y corrientes que estamos acostumbrados a comer. Los de Don Churro tienen un secreto especial. Sí, son totalmente innovadores porque se maneja una harina y una masa con unas mezclas especiales que solamente conoce la franquicia. Esto, el sabor es único, el sabor es delicioso, es un sabor que no vas a encontrar en ninguna otra parte, inclusive de los otros lugares del país donde se manejan churros. Tenemos la innovación que son rellenos de los diferentes sabores que más adelante en la nota les vamos a mostrar a toda la comunidad. Bueno, y hablando de sabores, ¿qué rellenos pueden escoger las personas que quieran un delicioso churro? Bueno, te cuento que los rellenos que más se piden son el queso cheddar, la Nutella, el arequipe, son 3 sabores que son los que tienen la mayor aceptación por parte de los niños, de los adultos, de todas las personas que han venido a visitarnos. Son sabores realmente deliciosos. La franquicia, ahora con sede en Ocaña, tiene diversidad de churros para todos los gustos y todos los bolsillos. Ahorita mismo teníamos 4 productos, los cuales se llaman rellenitos, bocaditos, el Don Churro relleno, que es la especialidad, y los españoles. Ahorita mismo se está innovando por parte de la franquicia los salchurritos, que son unas salchichas envueltas en la misma masa de los churros, que les da un sabor espectacular, con salsa de queso cheddar o con una salsa muy nueva que es barbecue. La aceptación por parte de la comunidad ha sido maravillosa. Que es muy, muy, muy agradable escuchar buenos comentarios a través de redes sociales que maneja la empresa Don Churro, a través de personas que se acercan y nos dan su punto de vista sobre lo que les gustó, sobre puntos o apreciaciones que han visto sobre la calidad de los productos. También encontrarse con Don Churro en otra ciudad como Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Envigado, en los diferentes puntos que se encuentran alrededor del país. Es gratificante sentir que se ha aceptado totalmente Don Churro en Ocaña. Y así es como se prepara un delicioso Don Churro. Iniciamos en la preparación del producto con todas las condiciones de asepsia, con los guantes plásticos, con el gel antibacterial, para tener mayor comodidad a la hora de la preparación. Luego continuamos por acá con la churrera, que es una churrera única hecha por nosotros, por la empresa, y comenzamos en la preparación del Don Churro relleno, que es un churro gigante relleno de la salsa que se prefiera. Adicional a eso, pues los churros son muy rápidos a la hora de freír, en 4 o 5 minutos de estar en la freidora, están listos para el consumo. Bueno, entonces vamos a esperar esos 5 minutos para que sigamos con el siguiente paso, que me imagino que ya es el relleno de la salsa que se prefiera. Bueno, también seguimos a azucarar el churro. Un azúcar extra fina.
sobre todo los guantes en su cajita correspondiente. Luego procedemos con el arequipe junto con este inyector que manejamos, son inyectores totalmente en acero inoxidable. Y ya está listo para el consumo. Bueno, pues ya nuestro churro está terminado. En esta oportunidad Cristian nos lo rellenó de sabor de arequipe. Hablemos, Cristian, de precios. Bueno, te cuento que los precios son unos precios muy asequibles para toda la comunidad, para todo tipo de personas, para todo tipo de estrato social. Este churro, que parece, pues, como tú lo ves, como una cajita de perro caliente, es un churro que tiene un costo de 3.800 pesos. ¿Por qué? Por la calidad del sabor, por la calidad de la salsa, por la calidad de la masa que se está manejando y sobre todo por la marca que vas a poder encontrar en cualquier ciudad del país. Eso es lo que hace la diferencia, churros demasiado deliciosos con un sabor asequible por tan solo 3.800 este churro, y adicional a eso hay otros churros que traen otro poquito más de churros que tienen un valor de 5.300 pesos. Así es, Cristian, entonces ya no nos queda más sino extender la invitación a todos nuestros televidentes del Magazine Sala 20 para que se acerquen aquí al Centro Comercial City Gold y vengan y prueben estos deliciosos churros. Correcto, claro que sí. Bueno, extenderles la invitación a toda la comunidad ocañera que nos está viendo en este momento para que vengan y prueben esos deliciosos churros de la marca Don Churro. Aquí los atiende su propietario, Cristian Artila, con mucho gusto para atenderlos. Ahí lo teníamos, ahí le da Cristian, el propietario de Don Churro, acá en el Centro Comercial City Gold. Yo me despido, me quedo degustando este delicioso churro porque no crean que me voy a ir sin probarlo, pero sigan ustedes con más notas en el magazine. Porque Sala 20 está. Para que todos estemos pendientes y visitemos este lugar importante de nuestra ciudad para poder disfrutar de estos deliciosos churros. A esta hora de la tarde seguimos animando a todos los compañeros para que nos marquen al 571-1288 y entren a participar de los detalles que tenemos para el día de hoy, sobre todo este premio especial de la serie Credit Show ahí en el Parque San Agustín. 571-1288 y también a través de nuestras redes sociales. Tenemos al aire a Carmen María. Doña Carmen, muy buenas tardes. Hola, doña Carmen, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal esta tarde de viernes? Ah, bueno, qué rico, ahí bien juicioso en su casa. Ah, bueno, qué rico, doña Carmen. ¿Quiere ir a compartir una cena especial ahí en Credit Show? ¿A qué? Ahí en Credit Show, en el barrio San Agustín. Una cena para dos personas. ¿Con quién iría si se la llegase a ganar? Con el abuelo y con el abuelo. Ah, bueno, qué rico poder compartir en familia, poder ir a uno de estos lugares especiales ahí, o esta noche o mañana, también precisamente para disfrutar de la agenda. Doña Carmen, ¿qué tiene para este fin de semana? Lo mismo que siempre, esperamos a ustedes. Ah, bueno. Bueno, doña Carmen, pues un saludo muy especial y un saludo de parte suya para alguien. ¿Sí? ¿Un saludo de parte suya para alguien? Bueno, doña Carmen, entonces un saludo muy especial para todas sus amigas que esperamos también estén conectadas con nosotros en nuestro magazine. Claro que sí, muchas gracias y se lo agradecemos. Un saludo especial y sus llamadas todos los días. Gracias por haberse comunicado con nosotros, ya queda anotada. Bueno, doña Carmen, un abrazo. Listo. Bueno, muy bien. También le mandamos un saludo muy especial para todos ellos ahora, para que también estén en sintonía con nosotros. Llegó la hora de darle la bienvenida a nuestros invitados especiales de hoy viernes. Un invitado musical que tiene nuestra compañera Lorena. Lorena, presenta. Así es, Mario, hoy es viernes, comienza el fin de semana, por supuesto, nuestro magazine será un evento con la mejor actitud y, por supuesto, con la mejor música. Mañana se estará presentando en una de las discotecas de nuestra ciudad, el presidente, este joven talentoso que está visitando el festival. No podría faltar en las instalaciones del canal comunitario de desarrollo, que nos está acompañando precisamente. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias, muy contento de agradecer. De estar primeramente con 10, segundo con ustedes,
contento para ti, en bueno, ¿qué se puede decir? Una canción más porque ya se ha presentado varias veces. Sí, ya tengo varias veces. Para las personas que nos atienden en este momento, ¿les puedo recordar de quién es el que te pide? Sí, sí, bueno, un jugador, como era el músico, vallenata, y pues la idea es enamorarle de todo también con el músico. Con el músico. ¿Hace cuántos años se ha hecho? Sí, yo personalmente me gustaba en años, empíricamente, pero en un todo, ¿cómo te va a pasar? ¿Cómo te va a pasar? No me puedo comentar, pero ya hace 4 años. Para que me cuente muy bien. El momento en que te conocí, mi reina linda. Desde que de ti me enamoré, una reina que me entregué, que me entregué. Thank you.
Gracias por
por la seguridad que tienen como para mí. Bueno, gracias a todos, usted está viendo TV San Jorge, el canal de los ocañeros. El Papa Francisco viene a Colombia y los feligreses de la diócesis de Ocaña vamos a su encuentro en Medellín para recibir directamente su bendición. Una peregrinación de 12 días conociendo 30 poblaciones antioqueñas, plan turístico de primera clase todo incluido. Reserve su cupo con José Isaac Mendoza Lozano al 315-315-315-3. Las oportunidades solo se presentan una vez en la vida. Usted está viendo TV San Jorge, el canal de los ocañeros. 20 años resaltando la belleza. Preparador de reinas y modelos. En Álvaro Luna Peluquería también encontrarás depilación en cera, tintes, los mejores peinados y maquillajes para toda ocasión, repolarizaciones, tratamientos para tu cabello y muchas cosas más a un mejor estilo. Ven y visítanos en la calle 11 frente a Café Rinaro. Álvaro Luna Peluquería. Mejor producción, canal comunitario. Premios India Catalina 2017. Volvimos cosechando calidad. Al lado de los mejores de Colombia. Y el ganador es Sequía en el Catatumbo, Canal Comunitario TV, San Jorge, Azucap, San Jorge. Sequía en el Catatumbo. Merecido homenaje a nuestros periodistas y productores.
TV San Jorge, canal comunitario. Fitness, centro de acondicionamiento físico, el mejor gimnasio de Ocaña, porque para entrenar tenemos lo mejor, fuerza, energía, disciplina y entrega. Contamos con área de pesas, crossfit, área cardiovascular, entrenamiento personalizado y nutrición deportiva. Más Fitness, ven y visítanos al lado de la Federación de Cafeteros. Hassan Ropa tiene las mejores prendas de vestir con grandes ofertas en jeans, blusas, vestidos, pijamas, capris, conjuntos deportivos, ropa interior y mucho más. Y para el Día del Padre encuentras jeans, buzos, camisas y todo para hacer feliz al hombre de la casa. Te esperamos en la carrera 13, número 953, calle del Dulce Nombre. Paris Floristería, eventos y decoración. Los mejores arreglos en flor natural o artificial con un toque especial y único. Organización de eventos, bautizos, bodas, primeras comuniones, cenas románticas, cumpleaños, alquiler de arreglos y de enseres para decoración. Desayuno sorpresa, peluches, chocolates y muchas cosas más. Los esperamos en la calle de las Notarías. Calle 12, número 1143, teléfono 569-5613. Full Moda JL, un sitio donde encontrarás prendas con todo el estilo y las últimas tendencias de moda para la mujer de hoy que le gusta verse y sentirse bien. Vestidos para toda ocasión, enterizos, blusas, camisas, chaquetas, jeans, leggings y mucho más. A un excelente precio y con la mejor atención. Visítanos en la calle 11, número 1126, Full Moda JL, siempre a tu estilo. Está viendo TV San Jorge, el canal de los ocañeros. Alcohólicos Anónimos. El alcoholismo es uno de los problemas más antiguos en la historia de la humanidad. Esto es Alcohólicos Anónimos. Somos una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar la bebida. Para nosotros, la sobriedad siempre tiene que venir primero. No reclutamos nuestros nuevos miembros, pero los recibimos si lo desean. En nuestra comunidad no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. ¿Cómo funciona nuestro programa? El único requisito es querer dejar de beber. Para un alcohólico, un trago es demasiado y mil no son suficientes. Practicamos el plan de las 24 horas de sobriedad. Además, nuestro programa de recuperación ofrece al alcohólico una manera de desarrollar una vida satisfactoria sin alcohol. El programa se comparte en las reuniones de los grupos Alcohólicos Anónimos. Casi todos nosotros sentimos que la asistencia a las reuniones y otros contactos informales con los miembros de Alcohólicos Anónimos son factores claves en el mantenimiento de nuestra sobriedad sumado a la unidad y la camaradería. Alcohólicos Anónimos cuenta con una amplia gama de literatura. Ella también es de gran ayuda para la mayoría de nosotros. ¿Qué es lo que Alcohólicos Anónimos hace y no hace? Alcohólicos Anónimos practica el principio de Anónimos que aparece en su nombre.
nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. No vigila ni trata de controlar a sus miembros. No participa en la educación acerca del alcohol. No ofrece servicios de consulta doméstica ni profesional. No provee servicios de desintoxicación, ni de enfermería, ni hospitalización, medicinas o cualquier tratamiento médico o psiquiátrico. No guardamos registros de asistencia ni historiales. No estamos afiliados a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. Alcohólicos Anónimos. No proporciona servicios de vivienda, alimentación, ropa, dinero, trabajo ni demás servicios de asistencia social. No suministra cartas de recomendación a las juntas de libertad condicional, abogados o funcionarios de los tribunales. Si usted cree que puede tener un problema alcohólico y profundamente quiere parar la bebida, más de 2 millones de nosotros podremos ser testigos de que Alcohólicos Anónimos está trabajando para nosotros y no existe ninguna razón para que no pueda trabajar por usted. Línea 018000-510522, www.cnaa.org.co, Corporación Nacional de Servicios Generales. Usted está viendo TV San Jorge, el canal de los ocañeros. Con el tradicional desfile militar, Ocaña conmemoró el Día de la Independencia. A las 9:30 de la mañana inició el recorrido desde el complejo de la Gran Convención. En el Parque 29 de Mayo estaba ubicada la tarima principal ocupada por la alcaldesa Miriam Prado y varios de sus secretarios. También hicieron parte de esta algunos altos mandos de las fuerzas militares. Algunos de los asistentes opinaron sobre el evento. Sí, se ha notado el trabajo que han tenido todos los colegios, las diferentes entidades, los bomberos, la defensa civil, felicitándolo a Ocaña por la organización. Esto es algo que nos enaltece, nos enorgullece a nosotros los colombianos, ver estos muchachos cómo trabajan día a día para hacer una excelente presentación y que sea un día muy bonito. Nuestros hombres que dan la vida día a día son los que nos cuidan, nos protegen y que muchas veces nosotros olvidamos. Como cada 20 de julio, miembros del Batallón Santander, Policía Nacional, INPEC, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil realizaron exhibiciones de sus labores diarias, demostrando una vez más la importancia que tienen en nuestra sociedad.
los niños y jóvenes fueron los más felices al lograr observar de cerca a sus héroes. El escuadrón que más me ha gustado es la Policía Nacional, porque me gusta su uniforme, me gusta el estilo con el que caminan, me gusta la presencia que ellos tienen. La Policía Nacional participó del desfile desde diferentes puntos, la seguridad uno de ellos. Nosotros estamos vinculados, obviamente participando dentro del desfile, además tenemos personal de policía de tránsito y transporte que está realizando el tema de cierre de vías y pues obviamente todo el componente de la policía, todas sus especialidades, los vehículos, todo el aparato logístico que tenemos para la prestación de servicio lo vamos a mostrar hoy en el desfile. Por su parte, la alcaldesa de Los Ocañeros, Miriam Prado, agradeció a quienes hicieron posible el desfile este año. Además, envió un mensaje de paz. La verdad, muy bien, las fuerzas militares, la policía, el Ejército Nacional, el INPET, la Defensa Civil, la Cruz Roja, bomberos, los colegios que acompañaron este gran desfile, los agradecimientos infinitos porque la comunidad, pues, un año más de nuestra independencia y celebrar estas fechas para nosotros, conmemorarlas, es muy importante porque es recordar nuestra historia, es lo que hemos sido a través de los siglos, este hermoso país Colombia por el cual seguimos luchando para alcanzar esa añorada paz que todos necesitamos. Cero odios, cero rencores, con el amor de Dios que nos proteja, que aportemos el granito de arena que toda la sociedad colombiana y el mundo está esperando de cada uno de los individuos como nosotros los ocañeros que hemos aportado ya suficiente en estos años pues de guerra absurda que ha vivido este país y que es la hora pues de trabajar por esa paz que añoramos para dejarle a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones un mejor país. Por ser día feriado fue la ocasión perfecta para reunir a las familias en torno a la historia y la cultura nacional. Este año al desfile se sumó el folclore, pues la Reina Nacional Infantil del San Juanero Huilense también participó ofreciendo a los asistentes su impecable baile. Participación de los ocañeros ayer en la festividad del 20 de julio, 207 años del grito de independencia, todas las instituciones también militares y todos los ocañeros que estuvieron participando en este desfile de la plazoleta de la Gran Convención. Seguimos a esta hora de la tarde con nuestros invitados especiales y está en la sala de los ocañeros el profesor Ever Páez, que es el subdirector de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, que nos viene a hablar sobre los 43 años que cumplió nuestra alma mater. Profesor, buenas tardes, bienvenido a Madrid. Bueno, profesor, ya 43 años, ¿no?, que no se cumplen todos los días y que han sido años de esfuerzo y dedicación. ¿Qué hablar de la universidad en esta fecha importante? Bueno, son tantas cosas que hay un importe en este espacio, pero es importante decirle a la gente que son 43 años con el que yo aquí tres tenemos con importantes construyendo proyectos en los que se unifican, que son alrededor de 7.000 estudiantes los que tenemos y quieren construir a partir de la academia con su rectoría. Y sobre eso están todas las cosas que nos pues, si recordamos un poco los inicios de la universidad hasta este momento, ¿qué destacar? ¿Qué ha avanzado la universidad? ¿Qué le ha dado la Universidad de Ocaña y también a muchos jóvenes que vienen de diferentes lugares del país? Termino con lo que se acaba de decir, vienen alrededor de 4.000 personas de la Ocaña. Eso quiere decir que la universidad puede desarrollar en materia económica porque la mejor cuenta de uso que tenemos en la universidad, muchas personas viven de la venta de muchas cosas para conocer la universidad. Muchas personas viven de la educación, de la comida, de las cosas, de muchas cosas, como estudiantes de la universidad. Entonces, la universidad es, digamos, bien presentar un parte con la universidad, el proceso económico de la ciudad. Además de eso, el proyecto que tiene la universidad, como todo el desarrollo, la universidad hace los esfuerzos para que la academia sea mejor. En ese sentido, lo que buscamos es que nuestros procesos académicos sean de alta calidad y es ahí donde estamos trabajando fuertemente. Para finalizar este mes, comenzando agosto, van a subir ya tres programas a la plataforma del Consejo Nacional de Acreditación, que es Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica y Administración de Empresas, para someterlo a procesos de alta calidad. ¿Y qué quiere decir alta calidad, María? Que los programas nuestros van a ser
de la misma calidad que cualquier programa de cualquier universidad del país, incluso de muchos países del mundo, que vamos a estar a la par de universidades como la UIS, como el Valle, como Nacional, como Javeriana, como Andes, que tienen los programas también acreditados en alta calidad. Y lo que buscamos posteriormente con eso es que la universidad como tal, tanto Cúcuta como Ocaña, podamos tener una acreditación institucional de alta calidad, de tal forma que podamos acceder a muchas cosas, incluyendo el programa PILOS, por ejemplo, y que cada vez la academia sea más pertinente para los desafíos que tenemos tanto regionales como nacionales. Y eso es lo que nos permite que cada día tenemos que ser mejores, y mejor quiere decir que desde el director para abajo tenemos que ser conscientes de que lo que le entregamos a la institución es lo mejor de lo mejor para sacar profesionales, como dice nuestra misión, idóneos. ¿Qué destacar que se haya logrado para llegar a esta fecha, para estos 43 años? Bueno, en el área financiera somos una universidad que es, digamos, estable, no tenemos préstamos con ninguno, por ejemplo, no le damos plata a nadie, y que además de eso estamos auditados por una empresa internacional que audita incluso gobiernos como el gobierno americano, que es BRC. En la parte financiera, sí, nos auditan año a año para decirnos qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo tan bien, qué tenemos que mejorar. En la parte de gestión de calidad, los procesos de gestión de calidad, es decir, que alguien nos diga efectivamente lo que hacemos de alta calidad en la parte de procesos administrativos organizacionales, pues nos audita hace 5 años el ICONTEC, que es el Instituto Colombiano de Norma Técnica, y estamos certificados en la norma ISO internacional, el estándar internacional ISO 9001, que nos dice que lo que hacemos es de calidad. Y asimismo tenemos integrados los sistemas, el sistema de salud en el trabajo, que era nuestro sistema de salud ocupacional, que es 14.001, y en salud y en el parte ambiental, que es OSA 18.001. Ese sistema integral nos permitió organizarnos de manera efectiva en el pacto organizacional. Y en lo académico, estamos trazado la línea de lo que nos pide el Consejo Nacional de Acreditación y, por supuesto, el Ministerio de Educación con los recursos cualificados. De tal forma que todo lo que hacemos está no solamente ajustado a la norma, sino pensando que el horizonte nuestro siempre del camino a seguir es la alta calidad. Y cuando uno se mete eso en la cabeza, todo lo que hace le empieza no solo a salir mejor, sino que empieza a ser consistente y coherente con lo que la sociedad pide de nosotros, que somos una universidad pública. Bueno, para todos los estudiantes que están ese año en el instituciones educativas y piensen en la Universidad de Ocaña, hay que decirles que la universidad no solamente la compone la sede central, sino también Bellas Artes. ¿Qué ofrece Bellas Artes? ¿Qué ofrece durante estos 43 años para todo el Ocaña? Bueno, nosotros tenemos 4 sedes. La sede central, la sede aduanal, que es la principal. Bellas Artes es la sede cultural y donde se dedican 3 tipos de técnicos, que es en música, en artes plásticas y en danza. Normalmente abrimos más que todo el de música y de artes plásticas. Pero también tenemos más de 40 talleres libres, donde la gente se forma cada 3 meses en diferentes tipos de talleres de todas las áreas también. Bellas Artes fue un instituto que era departamental. En el 2005 se lo entregó a la universidad y a partir de ahí empezó a ser parte de la Facultad de Educación y Artes Humanidades. Entonces ahí se afecta todo esto con un proceso muy económico, porque sabemos que el nivel de ingreso per cápita de los compañeros no es muy alto. Nosotros el 95% de nuestros estudiantes son de estrato con ingresos. Es gente que con mucho sacrificio estudia, que los papás, familiares y demás hacen un esfuerzo muy grande para que la gente pueda estudiar, y por eso el valor que hay que darse a eso. La otra sede es la sede de la Troya, que es donde se hacen las prácticas en este todo el área agropecuaria, que es en la zona antes de llegar a Guachita, por el lado del corregimiento de Los Ángeles, y la sede de la Pinoera, donde hay laboratorios, está la emisora, está el Videlab, está el consultorio jurídico y otras, la sala de audiencias y otras cosas más que nos apoyan en el proceso de formación. De tal forma que en todos los escenarios tenemos unas condiciones altas para desarrollar la academia, y eso nos permite que cada vez más tengamos, por ejemplo, en el caso de laboratorio, lo mejor adecuado. Tenemos máquinas, por ejemplo, una máquina, por ejemplo, mecánica que vale 300 millones de pesos, 400 millones de pesos. O sea que tenemos la última tecnología para que el estudiante no solamente lo que ve en el aula, lo teórico, lo vea reflejado luego en la práctica. Bueno, la universidad es muy completa, ¿no, profesor? Porque para todos aquellos que quieran
estudiar esas carreras profesionales por su certificación. En la universidad cuenta con su mentora, con su hermano, cuidar todo técnico, también cuentan con su granja, con su granja, y los de derecho también cuentan con su consultorio jurídico, con la audiencia. Sí, hay que tener las condiciones para que las personas se puedan desarrollar. De lo contrario es muy complicado. Además de eso, lo que tenemos acá, nosotros llevamos también a los estudiantes a que se jodeen, conozcan y que tengan relación con el sector externo en las visitas en académicas o prácticas académicas que hacemos en diferentes ciudades del país. Pero además de eso, muchos de ellos están en el exterior. Ya tenemos convenios con España, con México, con Chile, con Estados Unidos, con Brasil, donde están yendo permanentemente profesores y estudiantes. Les cuento este dato, por ejemplo, Mario. Ahorita van a llegar 4 estudiantes mexicanos a hacer un semestre en nuestra universidad en diferentes carreras. Y en este momento tenemos 2 estudiantes en Chile y en México estudiando un semestre allá. Y ya algunos fueron en la administración y contaduría, ya volvieron y hicieron un semestre allá. Lo que se llama un troque. Lo que se llama los intercambios académicos, movilidad académica, que es un semestre que estamos haciendo mismo. Y los profesores también están asistiendo investigadores a otras partes del mundo y así mismo nos están llegando. Es decir, que estamos haciendo. Uno de los factores más importantes que tenemos el CNA en nuestro plan de desarrollo es la visibilidad nacional e internacional. Es decir, que la academia nuestra se está viendo reflejada en muchas partes del mundo, que no estamos tan solamente aquí en España, sino que están llegando a diferentes ciudades del mundo, instituciones y universidades, donde están viendo nuestro trabajo y donde nosotros estamos aprendiendo el trabajo. Pero, profesor, algo muy importante de la universidad que siempre se ha destacado es el semillero de investigación, ¿no? Un grupo muy grande y nutrido de estudiantes que hacen parte de sí, la investigación ha sido uno de los factores más importantes que se miden, pero que además analizamos. En este momento tenemos 10 grupos de investigación categorizados en conciencia. Categorizar un grupo de conciencia es muy complicado, porque las ciencias son muy altas. Tenemos 3 grupos que están en B. Entonces es un nivel muy alto y tenemos 9 investigadores categorizados en conciencia. Yo, por ejemplo, que estaba en estos días estaba en la ciudad de Bucaramanga haciendo el título de maestría y me da cuenta que la universidad es una autónoma que tiene 19 profesores clasificados en conciencia. Nosotros tenemos 9, es decir, estamos muy a la par de las universidades que consideramos mucho más grandes que nosotros. Y eso lo que hace es que ni siquiera es que nos vanagloriemos de eso, sino que nos permite que tenemos que trabajar aún más para que los grupos suban un poquito más de categoría, que los profesores suban más de categoría y tenemos más clasificado. Y que la investigación que se nos está pertinente, o sea, que investiguemos lo que la región necesita que investiguemos. ¿Qué investigamos? Por ejemplo, el tema de baldíos, el tema de laderas, inundaciones, el área civil, toda la parte agropecuaria la investigamos, el área social hemos investigado muchas cosas, el área de comunicación. Y todos los grupos están trabajando en cosas muy pertinentes para la región. Y eso es lo que nos hace que la academia realmente sea pertinente. Que podamos responder a esas necesidades que el entorno nos está pidiendo. Miren, necesito que nos digan cómo están, por ejemplo, el nivel de desempleo en España, en la gente de y cómo están hicieron los estudios con el ORMET, que es uno de los observatorios que tenemos con el Ministerio de Trabajo. Que necesitamos que nos, muchos momentos de muchas entidades que hagamos mediciones de cosas y nosotros pues las hacemos a través de la investigación de los grupos. Bueno, profesor, pues qué bueno hablar de nuestra universidad, de todos los proyectos y avances que ha tenido nuestra alma mater. ¿Qué pueden esperar los compañeros en los próximos años? ¿Qué se espera más de la Universidad Francisco Pablo de Costa Rica? Bueno, nosotros aspiramos que en un medio y largo plazo tengamos la acreditación de 9 programas académicos de mucha calidad y que asimismo tengamos la acreditación multicampus junto con un conjunto. Tengamos en un año un poquito más largo, podamos tener la acreditación multicampus. Eso nos permite abrir fronteras, estar a la par con todas las universidades del país y del mundo y que cada vez todo lo que hagamos, que es algo muy complicado, pero que sí se puede, sea pertinente, relevante y apunte al desarrollo de nuestro contrato. Yo creo que lo que tiene la única opción de estudiar en la Universidad de Ocaña, que pagan 300 mil pesos por un semestre, que logran sacar una carrera universitaria, que hacen un proceso de posgradual, que hacen, se especializan, son maestrías, incluso doctorados. Y cuando uno empieza a estudiar los resultados nuestros, vemos que son gerentes, que son directores de grandes empresas, que están vinculados a grandes medios de comunicación del país, en el caso de comunicación. En fin, entonces, ¿qué más que verlos ustedes trabajando, que verlos ustedes haciendo las cosas bien? Es un orgullo para uno y eso no tiene precio. Y ahí donde uno dice, lo que yo aporto, lo que yo hago por la universidad,
se ha arreglado a estos muchachos que le aportamos algo para que su proyecto de vida fuera viable, sostenible y que además estén agradecidos con la institución de reforma. Claro que sí, estamos muy orgullosos de nuestra Universidad Francisco de Paula Santa Fe de Cayo. Muchas gracias, profesor, por haber venido. Mario, Amalia, para no comentar mucho. Bueno, tenemos al aire a una televidente de Argentina. Muy buenas tardes. Aló, Fernandina. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Fernandina, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal esta tarde de viernes, comienzo de fin de semana? ¿Muchos planes para estos días? Claro que sí, espectacular. Ah, bueno, ¿y qué planes hay para estos días? Coméntanos un poco. No, pues a ver, jugar, salir, protocolo. Ay, bueno. Bueno, y para todos esos planes de este fin de semana, ¿te cae muy bien la cena que estamos rifando para el día de hoy? Claro que sí. Bueno, ¿de qué sector nos llamas, Fernandina? De San Luis. Bueno, un saludo muy especial para todos en el barrio Venecia, para todos los que están conectados a nuestro canal comunitario. ¿Algún saludo especial para alguien? Ah, bueno, muy bien. Entonces, para todos los que están ahí bien conectados y los que lo hacen en nuestro canal comunitario, su familia, para todos, pues un saludo muy especial. Ya quedan anotadas para los premios que tenemos. ¿Listo? Bueno, un abrazo y un saludo especial para ti. Gracias por comunicarte con nosotros. Nuestros televidentes que están ahí ansiosos para poderse ganar esta cena especial en Crabbing Shop, ahí en el sector de San Agustín. Una deliciosa cena para dos personas. Hay que estar llamando en este tiempo que nos resta de nuestro magazine para que antes de las 6 estemos pendientes de cuáles son los felices ganadores, de cuál es esa persona ganadora que se va a ir con su novio, con su novia, con su esposo o su esposa, un amigo especial, a esta cena fantástica en Crabbing Shop. Yo les muestro una sección muy, pero muy especial. Un lugar para compartir. Hoy viernes les vamos a conocer un poco más sobre los lugares importantes de nuestra ciudad. Nos vamos a dirigir a la Plaza Letra de la Gran Convención y su museo. Un lugar maravilloso para compartir en familia. Pero hoy unos niños muy, pero muy especiales de un gimnasio bilingüe de nuestra ciudad nos invitan ellos a compartir en este lugar mágico de Ocaña. Un lugar para compartir. La plazoleta de la Gran Convención y todo lo que este majestuoso lugar muestra ha sido siempre un excelente lugar para conocer la historia, compartir en familia e involucrarse en los sucesos que enmarcaron lo importante del país. Los niños son protagonistas de este recorrido. Ellos nos enseñarán por qué visitar este lugar y por qué dedicar tiempo libre al conocimiento de la historia y de los antepasados. Estamos como muy desvinculados del tema de la historia de nosotros y nuestra raíz como cañero es muy importante frente a todo el territorio nacional. Entonces eso es lo que le queremos mostrar a ellos, ¿sí? Mostrarle a los niños de forma dinámica, obviamente, y que conozcan, que se relacionen con todo lo que tiene que ver con la historia, con los lugares turísticos, con la parte que desempeña Colombia dentro Ocaña, perdón, dentro de la historia de Colombia. Caminando por la plazoleta de la Gran Convención, los estudiantes nos recuerdan los participantes de este acontecimiento que dio origen a los partidos políticos en 1828. Los niños ya tenían conocimiento de quiénes eran los participantes precisamente en la Gran Convención. Entonces comenzamos buscando a Simón Bolívar, pero pues ellos sabían que Simón Bolívar no asistió. Entonces comenzaron a buscar y recordaron pues quién era Bárbara Vicenta Lemus, quién era sobre todo Francisco de Paula Santander, porque eran como los nombres más conocidos y así hubo varios, por lo menos hubo uno de los niños que le dijo que un diputado de Chocó era el que le había llamado más la atención porque tenía una barba muy larga. Entonces ya recordaban pues los personajes y los nombres que ellos tenían. Siguiendo el recorrido histórico, la segunda parada es la Academia de Historia de Ocaña. Esta institución nació como centro de historia gracias al empeño de Belisario Matus Hurtado, un valioso intelectual pamplonés que desde 1928 pertenecía a la Academia Colombiana de Historia y desde entonces se desempeñaba como rector del hoy legendario Colegio Caro. Los niños nos siguen enseñando lo valioso de este lugar y lo importante que es para Ocaña tener miembros distinguidos de literatura e historia de la ciudad. Bárbara Vicenta Lemus era una señora en el tiempo de antes que todas las mujeres no podían trabajar. Entonces los políticos, los hombres, si una mujer entraba a la política, en ese tiempo era la horca. La muerte era la horca y el castigo.
Entonces Barbalicenta Lemus arriesgó toda su vida para poder entrar a la gran convención y se disfrazó de hombre para poder hacerlo. Y el último día a Barbalicenta Lemus la descubrieron y le dijeron que no le iban a meter a la horca, por lo que fue muy valiente. Entonces Barbalicenta Lemus se salvó la vida con eso. Conociendo más del lugar con los niños, llegamos al Museo de la Gran Convención, espacio importante donde se recuperó hasta donde fuere posible los elementos que existían en el Templo de San Francisco durante la reunión de la convención y otros objetos valiosos de carácter histórico. Este lugar se inauguró oficialmente el 9 de abril del 2003, bajo la dirección de la Academia de Historia de Ocaña. En todo este proceso jugó importante papel el grupo de vigías del patrimonio cultural, coordinado por la señora Marta Pacheco de Páez. Los niños conocieron de este lugar importante de la ciudad bajo la guía de sus docentes y por medio de las instrucciones en el idioma inglés. Nosotros estamos trabajando desde primero primaria las materias en inglés, entonces vemos sociales en inglés, ciencias en inglés, ya en tercero ven matemáticas parcialmente en inglés, ven francés, ven sistemas en inglés. El objetivo es que en quinto primaria los niños ya desarrollen todas las materias en inglés. Yo estaba en Bogotá en un colegio que era trilingüe, teníamos español, francés, inglés y las clases eran en inglés, casi todas las clases eran en inglés menos español y francés. Por último, la biblioteca fue el espacio por visitar. Ahí los niños nos enseñan que es un excelente lugar para compartir, sobre todo para aprender más sobre los conocimientos que trae cada libro expuesto. El museo es fantástico y que vinieran. Los niños nos invitan a visitar este fundamental lugar para Ocaña en inglés. Come to the museum. It's incredible. Bueno, qué buena oportunidad este fin de semana de poder visitar estos lugares históricos de nuestra ciudad y que los niños sean nuestros principales lugares para ir a la placeta de la Gran Convención. A veces, como lo decía alguno de ellos, tengo mis estrasándonos y participamos entrevistando lo que decían. Es que nosotros tenemos la costumbre, digo, para ahora tenemos. Nosotros tenemos la costumbre de ir a la placeta de la Gran Convención a manejar bicicleta y a comer helado. Pero no nos preocupamos que como se hace en la historia que trae Thank you.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la sección recetas. Somos Juan Felipe Sierra, Claudia Vergel. Somos pasteleros profesionales y hoy les queremos traer una receta de pie de frutos rojos para que lo prueben en su casa. Los ingredientes son, entonces tenemos 300 gramos de harina, 200 gramos de mantequilla o margarina, 100 gramos de azúcar pulverizada y un huevo. El relleno de frutos rojos, lo más importante de la receta. En esta oportunidad vamos a usar mora, fresa y agraz. Previamente la tenemos macerada, le pusimos azúcar y brandy con un día de anticipación. Lo pueden dejar en reposo en la nevera. Bueno, entonces vamos a arrancar. Vamos a tomar la harina, la vamos a poner en la batidora. La margarina, vamos a hacer un proceso que se llama sableado. Vamos a sablear la mantequilla con la harina. La vamos a poner a batir con el escudo para que se integren los ingredientes. Si se riega no pasa nada, no importa, estamos trabajando cocina. La idea es que se unten un poquito de los productos, que eso es parte de lo que le pone amor a la receta. Entonces vamos a ver que la mantequilla empieza a volverse granulada. Al integrarse con la harina, se empieza a volver como arena. Eso es lo que estamos buscando, que se vuelvan arena. Bueno, ya vamos viendo que se va volviendo, o sea, la harina y la mantequilla se van volviendo grumos un poco más fuertes, ¿sí? Entonces en este momento agregamos el azúcar. Un huevo. Batimos un minuto más porque no queremos que se trabaje mucho la harina. Queremos que la harina tenga un punto suave. Bueno, Claudia, mira, ya tenemos nuestra masa, ya está lista. Entonces ahora vamos a dejarla reposar. Tiene que reposar en la nevera mínimo una hora. Entonces la ponemos en una bolsa. Una bolsa que esté limpia. Se puede dejar también varios días, de un día para otro mejor, sí. Entre más reposada esté, es más fácil para trabajar. Sí. Esta es nuestra masa y ahora va a refrigeración durante una hora. Hola a todos, bueno, ya nuestra masa reposó durante una hora, entonces tenemos una masa fría, consistente, que vamos a empezar a trabajar. Vamos a tomar un poco de harina y vamos a espolvorear el mesón. Vamos a hacer una ¿cómo se llama? Una como una arepa, sí, delgada, de 5 milímetros de grosor. Hay que tener cuidado de que no se pegue al mesón, porque se pega con una facilidad impresionante. Se puede utilizar cualquier molde que tengan. Realmente el molde para pay es simplemente para que le dé la forma bonita. Y que quede con esto para la presentación, que es la presentación original. Y ahora vamos a proceder a ponerla con mucho cuidado que no se nos rompa. La vamos poniendo suavemente. Incluso podemos tomar un pedazo de esta misma masa y ayudar para que se pegue a los bordes. Aseguramos que los bordes queden bien pegados. Al relleno le adicionamos azúcar.
con la mano la pueden revolver. Ponemos el relleno en nuestro pay. Ahora un enrejado, que es la presentación clásica de este tipo de pies. Entonces, con la misma masa de la base del pie vamos a hacer unas tiras. Entonces estiramos un poquito de masa y vamos a hacer tiras largas, tratando de ser que todas sean del mismo tamaño. Vamos a hacerle un enrejado en la parte superior del pie. Para que quede el enrejado bonito, entonces vamos a empezar de la siguiente forma. Vamos a poner una tira. Pueden medir, pueden tomar la medida de las tiras si se les dificulta a ojo, para que les quede perfecto. Entonces empezamos. Fíjense que vamos a poner, esta va a pasar por encima, esta va a pasar por debajo. Entonces por debajo y esta por encima. Listo. Les va a quedar muy bonito el trabajo. Cuando el enrejado queda, entonces cortamos todas las puntas y presionamos bien para que se unan toda nuestra rejilla. Entonces fíjense que queda una por encima, una por debajo y queda una presentación de canastilla muy bonita. Con una brochita y pincel vamos a pincelar con un huevito que ya hemos batido. Luego de que ya hemos untado huevo batido por encima, ponemos azúcar en abundancia, que es lo que nos va a dar crocante y va a dorar también nuestro pie, va a quedar bonito dorado. Nuestro pie está listo, ahora lo metemos al horno. Bueno, Claudia, ya está listo el pie, entonces ya huele delicioso. Vamos a sacarlo del horno. Eso, la idea es que quede crocante, ¿sí? Ya está cocida la fruta y recuerden que pueden pedirnos el pie de frutos rojos, pueden pedirnos tortas y postres personalizados. Nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook y estamos gustosos para atenderlos. Hacemos tortas de cumpleaños, hacemos para primeras comuniones, cupcakes, galletas y todo para sus fiestas. Hola, ¿qué tal, amigos?
de nuestro magazine Sala 20, bienvenidos a nuestra sección Esta es mi gente. Seguimos dando a conocer el trabajo de todos los ocañeros, pero por supuesto los que madrugan bien temprano para sus labores de todos los días. Me encuentro con Rubén Darío Retanosa, él es un joven que trabaja en las deliciosas limonadas. En este tiempo en nuestra ciudad que está haciendo bastante calorcita, qué rico tomarse una buena limonada. Rubén Darío, bienvenido a nuestro magazine. Buenas. Sí, aquí surtiendo caña con la limonada aquí de la limonadita bien sabrosa. Sí, lo más común ahora es el limón porque la naranja está bastante escasa. Y sí, un trabajo rentable cuando hay calor, no, porque cuando hace frío, ni para qué. También hago salpicón cuando se mete el tiempo así frío. Hacemos salpicón ahí para ir variando ahí la. Para que hayan dos ingresos ahí. Y ahora que está haciendo calor, pega más la limonada. Y cuando hay mandarina, lo que esté en cosecha, lo que dé más platica. Bueno, Rubén Darío, ¿usted a qué hora sale de su casa a trabajar todos los días? Cuando es solo limonada, uno por ahí a las 7 prepara y eso. Pero cuando uno hace salpicón, sí toca madrugarle más por ahí a las 5:30 cuando se hace salpicón. Bueno, y a los ocañeros les gusta mucho tomarse una deliciosa limonada en este tiempo de calor, ¿la vienen y la piden todos los días? Ah, sí, ya uno, ya el puestecito aquí lo buscan a uno, la clientela y todo. Aquí como hay buen sector, los negocios grandes, San Andresito, Los Paisas y aquí Cañaveral, entonces la gente ya lo viene y le hace el viaje a uno acá, para el almuerzo y todo, traen su potecito y ya. O sea que le va muy bien. Ah, sí, gracias a Dios. Bueno, y usted no sufre del sol porque tiene una buena sombrilla. Ah, sí, vamos bien abrigaditos aquí. Y si se mete más duro el verano, toca ponernos el sombrerito. Bueno, ¿ha sido rentable este trabajo de las limonadas? ¿Le ha servido para el sustento de su familia? Ah, sí, la familia está creciendo ya. Ya nació ya el otro heredero. No, sí, es bueno, mejor que trabajarle a otro. Uno de aquí, más o menos, uno trata de hacerse un buen ingreso. ¿Quién le enseñó a este trabajo? ¿Quién lo incentivó? ¿Quién le dijo, usted puede servir para recorrer las calles de la ciudad, vender limonada, usted mismo las prepara? ¿Quién lo animó a este trabajo? Mi hermano, ellos venden jugo también. Yo trabajaba con mi hermano y él me pagaba 20.000 el día, pero mi otro hermano me dijo, ¿por qué no te pones ahora que te casaste y eso, ponte a trabajar con limonada, que a uno le va bien? Y sí, más o menos uno vende por ahí los 100, los 120 y así. Entonces da un buen ingreso ahí. Bueno, Rubén, ¿dónde se consigue el limón? Es decir, para que la limonada tenga este rico sabor y este bonito color, ¿qué se necesita para que esté bien recargada, para que esté bien refrescada? La limonadita, lo fundamental es buen hielo. Para esta calor, toca con buen hielito y buen limón y buen azúcar. Buen azúcar, porque la limonada sí come azúcar, esa sí come azúcar. Ya con naranja ya es más, toca bajarle más al azúcar, que la naranja está el dulce natural. ¿Le ha llegado algún cliente a decirle, no, véndame la limonada sin azúcar porque me hace daño? Ah, sí, hay cliente que dice, no, que hágame favor y me la saca de encimita. Entonces uno le saca de encimita, que casi siempre el azúcar tiende a bajar. Como uno la saca con la llave, el azúcar se mantiene abajo. Entonces, el que pide más limón y más suave de azúcar, uno le saca de encima y se la arregla ahí para que le baje el azúcar. Porque aquí en Ocaña hay bastante gente que pide bajito de azúcar. Bueno, pues, ¿qué decirle a todos los ocañeros para que lo busquen, para que se tomen un delicioso vaso de limonada? ¿Qué precio tiene? Ah, eso es económico, 500, 1000, 2000, según como el cliente quiera. ¿Barato para este clima? Sí, baratísimo. ¿Cómo invitar a los ocañeros a que tomen una buena limonada? Ah, ahora que está haciendo buena calor, ya aquí enfrente de San Andresito, que necesiten limonada para llevar como quieran que se le prepare, aquí se les atiende bien atendidos. Bueno, y que traigan el pote bien grandecito, porque para el almuerzo también es eficiente una deliciosa limonada en estos días de calor de nuestra ciudad. Esta es la gente de Ocaña, la gente que se esmera por el trabajo de todos los días y también por ayudar al sustento de su familia. Nosotros nos quedaríamos a tomarnos una deliciosa limonada para probarla. Esta es mi gente.
usted está viendo TV San Jorge, el canal de los ocañeros. Hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y a veces yo te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día. No sorprenda corazón. Que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Sea tan solo de los y cuando venga la aurora llena de goce. Solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía.
que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de voces se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día sorprenda corazón, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche tan solo y cuando venga la aurora llena de voces se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Quisiera llorar.